el águila se renueva. Que sabe, cada 40 años se renueva el águila también. Así que Dios nos compara a nosotros como águila. Pero bueno, no voy a hablar de las águilas, sino de la señal. Amén, la señal. ¿Saben que la escritura que hemos leído nos habla a nosotros de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? Eso era el éxodo. La palabra éxodo quiere decir una salida masiva. La primera salida masiva fue en Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Aleluya, amén. Recuerde que Israel es el pueblo del Señor. Amén. ¿Sabe, hermano? Y el mundo entero, aleluya, cuando la guerra del Armagedón, el Armagedón, esa guerra va a hacer que todos los países se vuelvan en contra de Israel. Y todos van a pelear contra Israel. Y entonces, esa guerra, ya hay un preludio de eso. El mundo entero quiere darle la espalda a Israel. Pero Israel es el pueblo del Señor, hermano. Así que vemos entonces lo que está pasando allá. Vemos que se está acercando el fin de todas las cosas. Amén. Recuerde, cada 2000 años hay un evento sobre la tierra. Nosotros nos regimos por el calendario juliano y nos dice el calendario que estamos en el 2024. Dice DC. DC después de Cristo. Pero antes de Cristo pasaron 4000 años. Esa es la cronología de la Biblia. Usted se pone a ver que desde Adán hasta Noé hubieron 2000 años. ¿Verdad? En los primeros 2000 años Dios acabó el mundo en agua. ¿Sí? El mundo se acabó en agua cuando el tiempo de Noé. Desde Noé hasta el Señor Jesucristo hay 2000 años más. Son 4000 años. Aleluya. ¿Ves? Y vino el segundo evento, que era la primera venida de Cristo. Amén. Del Señor Jesucristo por acá hay 2000 años. Amén. Más. El tercer evento es la segunda venida de Cristo. Amén. Así que estamos nosotros en escena, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo de la segunda venida de Cristo. Amén. Y usted todo lo que ve, dice la Biblia que habrá hambre, guerra, rumores de guerra, pestilencia. Pero dice, todavía no es el fin. Son principios de dolores. Y dice el Señor, es como una mujer cuando va a dar a luz, ¿verdad? Le comienzan las contracciones, los dolores, pero el dolor más fuerte es el último, cuando es el de parir, ¿verdad? Entonces, eso lo compara la Biblia con lo que estamos viendo ahora, apenas son principios de dolores. Entonces usted puede ver, ¿verdad?, que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrán destrucción repentina. Exacto. Y nosotros podemos ver ahorita que hay guerra, guerra. Hermano, la gente está en Ucrania, en el Medio Oriente. A los países latinos está que se prende una guerra también entre Ecuador y México, Venezuela y Chile. Y todos los países, porque los vientos de guerra están sobre la humanidad, hermano. Dicen amén. Y dice la Biblia, no habrá paz para el impío. Exacto. Entonces usted puede ver, hermano, que estamos en un tiempo bastante difícil, donde esto no lo va para nadie. En la Biblia habla de tres ay. Cada ay es una guerra. Tres ay era tres guerras mundiales que iban a haber en la historia. Ya dos han pasado, la primera y la segunda guerra mundial. Estamos esperando el tercer ay. Y ese tercer ay va a ser una guerra donde todos los países van a entrar en guerra, porque dice que está Rusia con Ucrania, está Israel con Irán y está todo lo demás. Pero cuando venga la tercera guerra, va a ser una guerra de puros botones, hermano. Según las mediciones, son muy pocos los sobrevivientes, porque cada país tiene una cabeza de un cilindro de una bomba atómica, una bomba nuclear para cada país. Téngalo por seguro que Venezuela también tiene la suya. Sí, sí. Cada país tiene su guerra, tiene su bombita que está apuntando hacia allá, porque eso va a ser una reacción en cadena. Y usted se pone a ver, hermano, todos esos países, hasta el más pequeño, ya no le teme al grande, porque todos tienen bombas para defenderse. Entonces, vemos que estamos, lamentablemente, hermano, el mundo va de mal en peor. Exacto. No hay revés, hermano. No hay, porque es que el hombre nunca va a hacerlo. El hombre nunca, su soberbia, su ego, nunca lo va a hacer que reaccione. Porque para que no haya guerra,
tiene que alguien decir, perdóneme, me equivoqué. Exacto. Y para eso se necesita ser humilde y tener a Dios en su corazón. Sí, señor. Y lamentablemente ninguno va a ceder. Pero bueno, lo bueno de esto es que detrás de todo eso hay una vía de escape. Amén. ¿Sabe, hermano? Hay una vía de escape. En el tiempo del primer éxodo, Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, amén, a Israel, lo sacó de Egipto, y usted sabe, ¿verdad? Ese día fue algo tremendo en Israel, en Egipto, porque Dios mandó un profeta con un mensaje, amén, porque siempre Dios manda profeta. Un profeta es la advertencia de Dios. Cuando Dios acabó la humanidad, ahora, Dios acabó el mundo por primera vez es porque el hombre iba de mal en peor. El hombre había pecado de tal manera que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Amén. El hombre es carne, aleluya, amén. Y el pecado se ha legalizado tanto hoy en día, hermano, que la gente ya no ve lo malo como malo. La gente ve lo malo como bueno. El mundo al revés, ¿verdad? En el mundo al revés, la gente está viendo lo malo como bueno. Aleluya, amén. Amén. Y lo bueno lo están viendo, sí, como malo. Amén. Entonces, bien, podemos ver que en ese mundo en que estamos nosotros, hermano, la gente va en una condición y el pecado es arrollador, hermano. Pero Dios, en su gracia, siempre ha habido una vía de escape, amén, para el ser humano. Amén. En el tiempo de Noé, Dios mandase un arca. Imagínese usted un arca donde no llovía. Y Noé lo hizo en una montaña. Es algo paradójico, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cómo va a ser un arca en una montaña? Y un barco, entonces los barcos se hacen a la orilla de playa, y Noé lo hizo en la montaña, lo hizo de una madera que no era, era imposible que flotara, pero Dios la hizo que flotara, amén, amén, hermano, porque lo que es imposible para los hombres, para, amén, Dios es posible, amén. Entonces Dios es un Dios de lo imposible, amén, hermano, entonces podemos ver, ¿verdad?, que Dios hizo que el arca flotara, y Noé se salvó con su familia, aleluya, amén. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Moisés le da un mensaje, le dice, Moisés, dile al pueblo que yo voy a sacar el pueblo de Egipto. Y vinieron las plagas, hermano, vinieron las plagas a Egipto, hermano, fue algo tremendo. 10 plagas que Dios mandó para aquella nación, donde la rebeldía de aquel hombre, de aquel faraón, hermano, fue cada día que su corazón se endurecía más, pero Dios lo estaba apretando hasta que Dios sacó al pueblo de Egipto. Amén. Pero la última noche fue la noche cuando la muerte comenzó a cabalgar sobre la tierra, hermano. Exacto. Imagínense la sombra de la muerte cabalgando, hermano, y eso fue algo tremendo, impregnante para aquella nación. ¿Por qué razón? Porque Dios en su gracia había dicho, ellos mismos decretaron la muerte. ¿Qué le parece? Faraón con sus labios decretó la muerte, hermano. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte, mata un cordero, amén, y cada familia se va a comer el cordero asado al fuego, sí, señor, con hierbas amargas y con todo, hermano. Dice la Biblia que tenían que comerse el cordero vestido, ceñido, amén, hermano, dentro de la casa, porque ese día martes, aleluya, 13, iban a salir de Egipto, hermano. Y de repente, hermano, cuando entró la muerte sobre todo Egipto, en Gosén, donde estaba Israel, la muerte pasó, pero no tocó, porque Dios le dijo, van a agarrar un cordero, lo van a asar al fuego, la sangre la van a poner en el dintel de la puerta. Exacto. La van a agarrar con hisopo, aleluya, amén. Y el hisopo lo consiguen en cualquier lugar, amén, hermano. Y agarraban la sangre y la colocaban en el dintel de la puerta. Y cuando la muerte pasaba, veía que estaba la sangre de un animalito ahí. Y la muerte salía de ahí, hermano. La muerte respetaba la sangre de un animal. Cuanto más hoy, la sangre del Señor de los días. Entonces, cuando era un tipo y sombra de lo que tiene que pasar ahora, amén, hoy la muerte está cabalgando sobre la tierra, hermano. Cierto. A diario, hermano, eso es algo increíble, niños, ancianos, jóvenes, todo el mundo, hermano, ya cuando hubo el COVID, hermano, la muerte estaba, la gente, hermano, era tremendo sentir la sombra de la muerte, ¿verdad que sí? Sí, señor. Cuando dijeron que había COVID en Venezuela, hermano, aleluya, amén. Y de repente todo el mundo, si a usted lo tocaban, sentía que era la muerte. ¿Sí o no? Sí. Había gente que decían, respeta mi cuarentena, y no dejaban entrar a nadie, hermano. Pero tenían que salir los valientes doctores, hermano. Los valientes enfermeros, hermano.
las personas que tenían que estar ahí, hermano, que tenían su familia, tenían sus hijos, y de repente llegar a su casa, hermano, quitarse la ropa afuera y decirle a los hijos, no me vayan a tocar, deje que me descontamine, y comenzó a hacer ciertas cosas, aleluya, mi hermano. Pero era algo tremendo, ¿sí o no, hermano? Sí. Dígame, cuando el COVID la gente no estaba, se montaba usted en un taxi y le daba miedo agarrarse de los tubos. Sí, hermano, sí. Era una cosa tremenda, hermano. Era sentir la muerte y usted no sabía dónde estaba. Esa era otra cosa, es un enemigo invisible, hermano. A ver, hermano, y la gente estaba allá, la gente ya no tenía, hermano, y cuando la gente llegaba a las casas, hermano, tenía que quitarse los zapatos, y si llegaba y siguió a un hospital, venía como se sentía, que venía contaminado, hermano, era una cosa tremenda, hermano. En ese momento, hermano, era sentir la muerte en cualquier lugar. ¿Sí o no? Sí, nosotros vivimos experiencias allá tremendas porque un hermano le dio COVID, hermano, allá, y me dice un hermano que se llama Julio, me dice, Gustavo, Germancito se está muriendo allá, hermano, y estaba Germancito en el ranchito de él ahí, hermano, y cuando me dice se está muriendo, entonces alguien tiene que orar por él, hermano. ¿Qué quién tiene aquí? El pastor. Hay gente, muchos pastores no quieren ser pastores. El pastor tenía que orar por él. Y yo era el pastor, amén, hermano. Entonces me meto para adentro, agarro para allá, busco la Biblia. Mi esposa, que era la que toca aquí el charango, me dijo, lo acompaño, vea lo que es una esposa, hermano. Amén. Dije, no, que ese, que está usted aquí, que yo voy para allá. Yo fui, hermano, a enfrentar aquello porque era el diablo, pues, ¿me entiendes? Era la muerte, hermano. Y cuando veo que el muchacho va temblando, hermano, y le puse las manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, y la muerte se fue, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice que en mi nombre echaron fuera demonios. En el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, no hay mejor vacuna que el nombre del Señor Jesucristo. Yo le digo, aleluya, amén. Para cualquier cosa, lo mejor es el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo que todo lo que hicieran de palabra, de hecho, hacerlo en mi nombre. Y en ese nombre hay poder, hermano. Y Germancito, Dios lo sanó. Y de ahí le perdimos el respeto al COVID, hermano. Le perdimos el miedo al COVID porque Dios es mayor que él. Imagínense ustedes cuando Jesús venía caminando, hermano, en el tiempo cuando ya estaba, que sabe, la gente que tenía lepra, tenían que aislarse de la gente, hermano. Y el leproso que estuviera entre el pueblo, lo mataban apedreado, hermano. Y ellos tenían que estar allá, pero un leproso supo que Jesús venía, hermano. Gloria, 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 y aquel hombre se arriesgó a que lo apedrearan, pero dijo, esta es mi oportunidad, porque la lepra separa a la familia. Imagínense usted aquel hombre leproso por allá, y que llegara a la familia, y tenía que estar por aquellos lugares, hermano, y de repente llegaba el hijo, la hija, la esposa, papá, ajá, hijo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Papá, aquí está la comidita, mamá te dejó una carta aquí, ¿oíste? Te quiero mucho, papá. Y el hombre del otro lado, hijo, Dios te bendiga, y dígale a su mamá que la quiero también. Amén. Y yo los amo, porque eso es lo que hace el pecado separa a la familia, hermano. El pecado viene a acabar con todo, pero Dios viene a restaurar. Amén. Dice la Biblia que Dios viene a deshacer las obras del diablo. Amén. Así que entonces el pecado está allá. Pero ese hombre, cuando supo que Jesús venía, hermano, se arriesgó, dijo, no, yo voy a pasar, así me mata. Y hermano, y dice la Biblia que el hombre se acercó y todo el mundo salió corriendo, hermano. Cuando vieron a aquel hombre, que es algo que se contagia, hermano. Aleluya, amén. Pero como Jesús estaba allá, él es la salud, él es la vida. Aleluya. Donde está la muerte, no, donde está la vida, no puede estar la muerte. Donde Jesús llegaba, hermano, en los muertos se paraban, hermano. Los enfermos se sanaban. Jesús es la vida, hermano. ¿Cuánto lo que es, hermano? La solución para el ser humano es Jesús, hermano. Y mire usted, cuando llegó allá, hermano, el hombre se acercó y dijo, ¿qué quiere? Quiero ser sano. Jesús dijo, yo quiero sanar. Amén. Dice la Biblia que le puso las manos. Amén. Ese hombre nunca había sentido una mano de amistad. Amén. Todos sus amigos se acabaron. Exacto. Porque amigos hay cuando hay plata, hermano. Amén. El compadre, el comadre está invitada para la fiesta, pero cuando usted no tiene plata, ni para nada lo invitan, hermano. Amén. Lamentablemente la humanidad es así, hermano. Y menos, pero los amigos, ¿saben dónde están los amigos? En la enfermedad. Amén. Los amigos están cuando usted tiene necesidad. Amén. Ahí están los amigos, hermano. Señor, amén. Esos son los verdaderos amigos. ¿Y sabe quién es amigo incondicional? Dios. Amén. Porque Él es amigo de nosotros, amén, en las buenas, en las malas, en pobreza, en riqueza, amén, en salud, amén, en enfermedad. Dios siempre es un buen amigo. Amén. Amén. Dios es nuestro amigo, hermano. ¿Cuánto tiene que decir, hermano? Amén. Dios es un buen amigo, el Señor Jesucristo, hermano. Y
y le puso la mano y dijo, quiero sanarte. Y cuando le puso la mano, aquello se sanó. Gloria a Dios. Bueno, ese mismo Dios, ahora, le estoy poniendo un ejemplo nada más, como nosotros sentimos, ¿verdad? Porque creo que hasta aquí hay una universidad, ¿cómo que se llama? Bello Campo, no sé cómo la dividían, pero... Ahí a lo mejor no entra para solamente lo de la urbanización, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Había restricciones aquí, sí? Sí. Ajá, para que, y si, imagínense que alguien llegara y mire, yo vengo aquí con COVID, no, no lo deje pasar. No, el vigilante se viene para acá también, eso no se va a quedar allá. ¿Me está entendiendo? Entonces, en aquel entonces, hermano, era una tensión sobre la humanidad, ¿verdad que sí, hermano? El COVID, todo el mundo. Y la gente, una expresión bonita, ¿verdad? Porque hubieron muchas críticas, muchas cosas, la gente hacía cosas, que Venezuela el COVID no venía porque se moría de hambre. No, lo que pasa es que como pararon los vuelos y eso viajaba era en las personas. Yo dije a un pastor, no, hermano, no se preocupe que el COVID que se anda, no anda en el aire, se anda en avión, hermano. Sí, los portadores del COVID andaban, eran personas que estaban en otros países, hermano, y si no pasaron para acá y trancaron los vuelos, entonces no había nada. Dios nos guardó, hermano. Dios nos ayudó, hermano. Entonces siempre Dios ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha dejado, hermano. Dios ha sido fiel, hermano. Aleluya, amén. Y usted puede ver, ¿verdad?, que cuando eso estaba allá, había una tensión. Bueno, imagínese cómo estaba en Egipto, hermano, cuando la muerte comenzó a pasar aquella noche, hermano. La gente gritando, un vecino gritando, otro vecino gritando, otro muerto por allá, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Era algo espantoso, hermano. ¿Me entendió? Pero Dios había dicho a Moisés que agarran un cordero, se lo van a comer asado el fuego. Amén. La sangre la ponen en el dintel de la puerta y cuando yo pase, la muerte no va a entrar. Y en las películas de los 10 mandamientos, hermano, de ser 7000, y usted puede ver la sombra cuando iba así, ¿verdad? Sí, y cuando estaba aquí y cuando veía la sangre aquí, la muerte no entraba, ¿verdad? Y la gente estaba adentro, ¿verdad? Pensando en papá y la sangre tranquilo. Yo puse la sangre en el dintel de la puerta. Ellos estaban confiados, hermano. Imagínense que la parte donde no entró la muerte, o sea que pasó, pero no entró a las casas, era Gosén. Gosén estaban los judíos y ellos habían hecho lo que Dios había dicho. El cordero es la palabra. La sangre es el Espíritu Santo. Amén, santo. Y cuando la gente... Cuando Dios viniera a la muerte, no está viendo que usted era de una religión. Las religiones no salvan, hermano. Las religiones, la muerte no está respetando religión ni nada, hermano. Lo que la muerte iba a ver era la sangre. Y la sangre es lo que Dios está viendo Exacto. hoy. Porque cuando una persona sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Porque desde que el hombre pecó, el hombre antes...